Paula Vázquez, yo creo que la frase que podríamos decir es que estás como un niño con zapatos nuevos con este fama nuevo, ¿no? Pues yo creo que lo has dicho muy bien, es verdad, me gusta. Mira, no había pensado en esa expresión, pero me lo definiría muy bien. Pues nada, nos vamos ya. Hasta luego, gracias, David, hasta luego. ¿Cómo te sientes en el día a día? ¿Desbordas felicidad, desbordas alegría, desbordas ilusión a través de la cámara? Porque te hace muchísima ilusión estar en este nuevo fama, ¿no? Pues este nuevo fama es que nos ha traído a todo una versión renovada no solo de la danza, sino también de una imagen de una generación que empezó, pues imagínate, hace 10 años, tendrían 10 ellos, porque tienen ahora 20 la mayoría, alrededor de 20 años, y es una generación que viene sobradamente preparada, y es verdad, son chavales que tienen acceso en las redes sociales y porque les interesa y saben lo que quieren al baile que les gusta, dedicarse y a seguir y viajar, y algunos vienen desde Shanghái, otros vienen desde Milán, el otro viene desde París, y eso pues es fascinante, que dejen todo por estar en este fama, dice mucho. Que sean chavales que vienen del mundo de la danza, que se incorporen a un medio como es el televisivo, con un equipo en el que ellos están concursando, pero nosotros currando, al fin y al cabo, y que nos lo hagan tan fácil, pues es para admirar y es para replantearnos muchísimo estas generaciones nuevas que vienen pisando fuerte. Creo que sirve de eso un poco el programa, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros programas, pero quizás quitarnos un poco las ideas, o que se quite, según qué personas, las ideas estas de los jóvenes no se forman, no tienen interés, no tienen ganas. No, los jóvenes vienen pisando fuerte porque están mucho más informados que nosotros y que generaciones que no están conectados a Internet. Bueno, nosotros también somos jóvenes. Somos jóvenes todavía, yo sobre todo soy muy joven. Pero es verdad que es una generación que va a darnos sopa con ondas en muchos de los casos. Yo les veo, pues eso, muy sueltos delante de la cámara, se nota que ellos se graban, hacen sus propios vídeos en las redes sociales, las mantienen vivas mientras están aquí dentro, saben comunicar, saben hablar con, dirigirse directamente al público. Es que no solo la danza ha evolucionado, los concursantes también, y los profesores ni te cuento. Eso te quería preguntar también. ¿Tú crees que a lo mejor ahora, como estamos todo el día con el móvil, que si tu amigo de enfrente te hace un directo y tú no te enteras, sí, crees que estamos un poco más impermeabilizados, que los chavales, vaya, son más, sí, impermeables en el sentido de que no les afecta ver una cámara y ser, exacto, naturales? Bueno, en el fondo un poquito sí les afecta todavía, porque saben que están viéndoles mucha gente, pero es verdad que tienen una naturalidad que antes no existía, se conocen, se gustan, y eso es un punto a favor para los que quieran venir a la televisión, porque al fin y al cabo yo creo que ahora ya todos saben lo que es ser, aunque sea un poco famosos, con los seguidores que tengan, el que tenga 100, 100, el que tenga 40, 40, pero ya no es el anonimato de antes, entonces ya saben lo que es recibir feedbacks, tanto positivos como negativos, entonces también se miden un poquito más, y bueno, yo en general estoy muy agradecida porque están siendo muy generosos los concursantes que están aquí dentro, hablándonos tal y como son ellos, contándonos sus realidades, siendo de verdad, al fin y al cabo, sí. Te hemos visto hasta emocionarte, sí, con alguna expulsión. Sí, más de una. ¿Cuál fue la que más te dolió, quizás? Jo, pues recientemente ha habido una de una chica que se fue y que mandó un mensaje muy cariñoso a su padre, pero recuerdo la de Sufi, que me tocó mucho, pues porque, pues no sé por qué, me identifiqué muchísimo con él o empaticé mucho con él, un chaval que hablaba de que no tenía un pavo, que tenía que decidir si estudiar y seguir bailando, al final elige la carrera, pero se busca la vida para poder seguir con su vocación, que es el baile, y todos al final te cuentan que gracias a aquel fama que hicimos se dieron cuenta que podían hacer una profesión de su talento. Y ojo, eso es fascinante. Es fascinante y un poquito, no sé, te pesa un poco esta responsabilidad de decir, oye, igual estamos animando a gente, le estamos ayudando a cumplir su sueño, ¿no? No, imagínate, en una sociedad en donde parece que si no tienes un máster no eres nadie. Pues resulta que sí, puedes tener muchas más cosas. ¿Cómo hilamos, eh? Puede ser que tengas talento para algo de verdad, ¿eh? Y que te ganes la vida con eso y de manera honrada. ¿Qué cosas? Oye, ¿los profesores cómo los ves, Paula? ¿Cómo estás viendo a los profesores? Me encantan, soy súper fan de todos, la verdad. Me gustan desde el primero hasta el último. Me da pena que Igor Yebra no tenga más tiempo porque le compartimos con ¿Dónde está Igor Yebra? Uruguay, ¿no? Sí, exacto. Está muy lejos, 13 horas de vuelo y viene poquito, porque me gusta mucho también lo exigente que es Igor. Pero el resto de profesores, cada uno tiene una trayectoria fascinante con los jóvenes que son, que es que de verdad, el otro día hablaba con ellos de que me hicieron una broma, Iker y creo que fue, no sé si fue Ruth Primo, fue Sara o fue Carla o Raymond, ya no me acuerdo, pero me dijeron, un día te vamos a poner a bailar. Y yo le dije, chavales, que yo bailé en el 1-2-3 y me di cuenta que fue en el año que ellos nacían. O sea, era en el año 93 y Carla y Sandra estaban naciendo en ese año. O sea que sí, estamos mayores, pero no pasa nada. ¿Cómo crees que va a afectar la repesca a la convivencia y a la escuela?
Pues yo creo que va a ser muy positiva, ¿y sabes por qué? Porque los chavales que vienen de fuera, y acabo de estar con ellos, vienen siendo muy conscientes de lo que han vivido dentro. Me refiero al feedback que han tenido y cómo se les ha visto. Y todos decían, wow, es que aquello que yo hacía, que me parecía que era solo desayunar, luego cuando lo he visto en casa, resulta que es como cine y me he visto como protagonizando una película. Están muy tranquilos también de la imagen que están proyectando porque se han dado cuenta que el protagonista sigue siendo el baile y que a ellos les cuidamos. Y entonces yo creo que vienen con esta sensación de tenía que haber aprovechado más el tiempo, y creo que eso se lo van a transmitir a los que están dentro, que llevan ya un mes y pico y que al fin y al cabo esto desgasta porque es un encierro y no tienen el feedback tan directo. Sería fantástico que pudieran alguna vez salir, aunque sea una semana, para recibir todas esas cosas positivas y que volvieran con esa energía. Y ojalá que los nuevos se lo transmitan, porque este año lo que he visto, aunque el baile es algo muy individual, es que hay mucha cordialidad, hay mucho compañerismo entre ellos. O sea, todos quieren ganar, todos quieren ser el mejor, pero se apoyan mucho. No hay envidias, no hay celos, no hay ponerse las zancadillas, no se genera eso ni se alimenta eso. O sea, se alimenta crecer, mejorar, ser una unión. Yo creo que son modelos de identidad para una generación también que les están siguiendo desde el 24 horas y desde muchos otros sitios, que es admirable. Pues con esto nos quedamos, Paula, con este mensaje. Oye, no le tienes miedo a nada, ¿eh? Estoy pensando en lo del máster ahora. No le tengo miedo a nada. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti, ha sido un placer. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Chao.